Reyes, ¿no habrás visto mis gafas? Están en tu cabeza. ¿Qué estás buscando ahora? Ah, sí, claro. Estoy buscando el archivo del caso Pérez. La apelación no llegó a buen puerto y necesito revisar la sentencia. Otra vez, con tus metáforas náuticas, creo que tendríamos que tener la maqueta de un barco en el despacho para ti. No sería mala idea, aunque con mi suerte seguro que se hunde. Pero dime una cosa, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay del caso del robo de los aguacates? Hmm, la sentencia es firme, pero estoy pensando en una nueva estrategia para nuestro próximo caso. Nunca pensé que los aguacates pudieran causar tanto drama. Bienvenido al fascinante mundo del derecho rural. Aquí... Hasta una gallina perdida puede generar una disputa legal. La verdad es que esto es mucho más interesante de lo que esperaba. Pero me cuesta a veces, especialmente cuando los clientes piensan que tienen toda la razón. ¿Algún consejo? Procura ser objetivo, Reyes. Siempre, aunque te cuenten una historia que parezca que sea salida de una telenovela, Busca siempre los hechos. Procurar ser objetivo. ¿Alguno más? Y aprende a hacer café fuerte. Muy fuerte. Eso ya lo tengo cubierto. Creo que podríamos ganar cualquier caso con el café que hacemos aquí. Así se habla. Y ahora... Vamos a ver si encontramos ese maldito archivo. La primera frase que voy a enseñaros es la apelación no llegó a buen término. Apelar es recurrir a una autoridad para que en este caso dictamine una sentencia. ¿Vale? Nosotros queremos que esa sentencia sea a nuestro favor, porque nos hemos visto perjudicados por el motivo que sea, con una tercera persona. De modo que apelamos, pero si la apelación no llega a buen término, si algo no llega a buen término, es que no prospera, no avanza, no es estimado, de modo que nuestros esfuerzos van a ser en vano, van a ser inútiles. No vamos a conseguir lo que pretendemos en primera instancia, que es que el juez o la jueza nos dé la razón. También tenemos la sentencia es firme. Si una sentencia es firme, es que... No se puede revocar, no se puede cambiar. Esta sentencia ya se debe cumplir. Es una sentencia en firme. Te han caído 10 años en la cárcel, no te puedes librar. Tienes que pagar una multa de 12.000 euros. La sentencia es firme. Ya estás acusado, ya se ha dictado veredicto y si eres culpable, ya eres oficialmente un criminal o un delincuente que debe cumplir una pena que el juez o la jueza ha estimado por bueno, tus actos delictivos procurar ser objetivo vamos esto es un principio básico esta frase procurar ser objetivo que todo juez jueza persona que se dedique a la ley debe a llevar a cabo a rajatabla sin salirse de este principio lo que dice es que debe ser racional no dejarte llevar por tus emociones, por algo que haya pasado en el pasado, porque te caiga bien la persona, porque se parezca a tu primo José Luis, no, tú tienes que procurar ser objetivo. Bien, terminamos esta primera sección, ¿vale? De vocabulario con los testigos podían sentirse amenazados. Cuando una persona muy poderosa ha cometido un crimen, puede haber personas que lo hayan visto. Y estas personas tendrán que testificar. Son testigos del caso. Ahora bien, esas personas, si tienen un jefe que es muy poderoso, pueden sentirse amenazados. Pueden sentir que su vida, su carrera, la vida de su familia puede correr peligro. Y en ese caso utilizamos esa frase: Los testigos pueden sentirse, pueden sentir, sentirse amenazados. Es decir, en peligro. No habrás visto el expediente del caso García. Mm. Cuál de todos. Tenemos suficientes expedientes aquí para crear una fortaleza. El robo de las vacas. El cliente insiste en que todo el mundo tiene derecho a una defensa, aunque parece que se le olvidó que las vacas no eran suyas. Ah sí, el famoso ladrón de vacas. Lo tengo aquí. Aquí. Aunque a este, tal y como le va, creo que le va a caer cadena perpetua. Sí, es probable. Pero bueno, él sigue insistiendo en que solo las estaba prestando para una fiesta. Menuda fiesta debe haber sido. Sí, claro, una fiesta de queso y leche. A veces no puedo creer. Las excusas que escuchamos. Sí, es parte del trabajo. Pero a veces me pregunto si no sería sencillamente más fácil si los clientes simplemente confesaran. Como ese caso del robo de los aguacates. Que es que parece ya una novela. Exacto, exacto. Imagina que todos vinieran y dijeran, voy a confesar que soy culpable. Nos ahorraría un montón de tiempo. Sí, pero entonces... Nos quedaríamos sin trabajo y en historias que contar en las reuniones familiares. ¿Sabes? Deberíamos escribir un libro con todas las historias absurdas que hemos escuchado. Sería un bestseller. Mmm, me gusta la idea. Pero antes debemos salvar a nuestro cliente del robo de las vacas. ¿Lista para otra batalla legal en la corte? Listo, con el poder de los donuts. Y del café, de la cafeína, nada puede detenernos. ¡A ¡Ah, por ello. Y que la justicia y la cafeína estén de nuestro lado. Segundo bloque, donde hemos visto a Pepe y a Reyes discutir sobre leyes. ¿no? Y es, esta frase aparece, ¿no? Y es que todo el mundo tiene derecho a una defensa. Es una frase que aparece en todas las películas de juicios. Siempre. Siempre habrá un abogado siempre habrá un amigo un personaje que diga todo el mundo tiene derecho a defenderse igual que parezca que has cometido el crimen te han pillado ahí con las manos en la masa troceando el cadáver en fin te han visto te han pillado pero aún así aún así bueno puedes tener algunas razones motivos ahí eh, en fin hay hechos otros pequeños hechos pequeñas circunstancias que se pueden tener en cuenta para bueno que te caigan menos años o para librarte ¿eh? de una pena eh, dura de que pases muchos años en la cárcel todo el mundo tiene derecho a una defensa incluso el más depravado y malvado de los seres tiene derecho a una defensa claro que a esa persona le puede caer cadena perpetua caer es un verbo que utilizamos para expresar, comunicar que a esa persona tiene que cumplir una condena. Le caen años en la cárcel y si no puedes salir de la cárcel nunca, pues le cae una cadena perpetua. Esto ya depende del país. Hay países que aplican pena de muerte, hay países que mmm, aplican también cadena perpetua, es decir, que estarás toda tu vida en la cárcel, y hay países que no, que no aplican estas leyes. Pero el concepto Cadena perpetua quiere decir que pasarás toda tu vida en la cárcel. Que no saldrás nunca más, en principio, a no ser que se demuestre que eras realmente inocente, bueno, pues que no saldrás nunca de la cárcel. Porque te ha caído cadena perpetua. Sí, amigos, en un momento dado, y amigas, en un momento dado puede que la persona que es juzgada confiese que es culpable. Confesar que es culpable. ¿Por qué? Porque se siente obligado ante su religión, ¿vale? ante sus seres queridos, ante la víctima. Se siente obligado a admitir que, que sí, que esos hechos son reales, se han ocurrido, que él es culpable. Y en ese caso, confiesa que es culpable. Así que, bueno, si tenéis algo que confesar, ¿vale? Confesadlo aquí en comentarios. Confieso que esta semana no he visto el vídeo de Spanish from Spain, solo he visto uno. Cómo culpable, culpable, señoría, culpable, cadena perpetua. Tendrás que ver todos los vídeos de Spanish for Spain. Ya mismo. <laughs> causas judiciales que siguen abiertas, es decir, son causas judiciales, son procesos judiciales que se demoran, que mmm, Puede haber alguna sentencia, pero que siguen abiertas. Es decir, todavía se sigue investigando. ¿Vale? Porque, bueno, se han juzgado algunos casos o algún caso concreto, pero resulta que esa persona, ¿verdad? Tirando del hilo, se han descubierto todavía más fechorías, ¿no? Más aptos corruptos. Esto pasa mucho con los políticos a veces, ¿no? Los políticos son un poco mangantes, un poco chorizos. Y bueno, mientras están juzgándolos, le cae una sentencia, pero, pero, las causas judiciales siguen abiertas. Es decir, que todavía, todavía le va a caer más. Vamos, que al final le va a caer la del pulpo. Reyes, ¿qué me dices de esa última sentencia del Tribunal Constitucional del caso López? Lo dejó claro una sentencia del Tribunal Constitucional. López... No puede ser imputado por incitación al odio por unos comentarios en redes sociales. Vaya, eso sí que es levantar polvoreda. ¿Y qué dice nuestro cliente sobre eso? Aún está celebrándolo. Cree que puede decir lo que quiera ahora. He intentado explicarle que todavía debe llevar cuidado, pero se cree que es una especie de héroe de la libertad de expresión. Ay, estos clientes siempre llevándolo todo al extremo. ¿Y qué hay del caso García y de los aguacates? Ah, aquí está. Fueron absueltos en primer grado. Pero la fiscalía está apelando. Parece que se conforman con la absolución. Bueno, al menos una buena noticia entre tantas locuras. Aunque con la fiscalía apelando, parece que el drama continuará. ¿Qué sería de nosotros sin estos giros, sin estos giros inesperados? Imagínate. Un día tranquilo en este despacho. Sería aburridísimo. Cierto, cierto, Reyes. Aunque a veces un poco de tranquilidad no vendría mal. Oye, ¿y la impresora? ¿Sigue con la sinfonía mecánica? ¿O oh, sí? Creo que podríamos grabarla y vender el sonido de banda sonora para película de terror. Buena idea. Pero antes necesitamos que imprima los documentos del caso Hernández. Si no, me temo que la única incitación al odio será hacia esa impresora. Ya está en ello. Aunque con lo que nos ha dado, podríamos hacer un rompecabezas. Debemos actualizar eso también. Aunque tal vez deberíamos quedarnos en el 2020. Así sabríamos qué esperar de ese año. No, gracias. Prefiero seguir adelante con nuestros clientes raros y nuestra impresora revoltosa. Por eso brindo. Por más locuras, por más juicios y por no perder nunca el sentido del humor. Por eso y más. Ahora vamos a darle una oportunidad a la impresora a ver si no acaba imprimiendo jeroglíficos. Y tenemos esta frase. Lo dejó claro una sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un tribunal que se dedica a sentenciar leyes, ¿vale?, que están relacionadas con la Constitución, que intentan modificar la Constitución, o actos que se pueden juzgar a través de la Constitución, actos criminales, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional, pues ejerce, ejerce su, eh, su poder, ejerce su, la razón de ser, la razón por la que fue concebido el Tribunal Constitucional. Imputarle un delito de incitación al odio. Esto es uno de los. de las. bueno. De, de las causas, de los motivos, de las razones por las que alguien puede ser juzgado o juzgada más modernas. La incitación al odio. Imputarle un delito de incitación al odio porque ha dicho o ha escrito un comentario en redes sociales hablando de una minoría. De las personas que son que pertenecen al colectivo LGTBI o de las personas que son de raza negra, personas de raza negra o personas que son, eh, eh, no sé, cristianas, budistas, lo que sea. ¿no? Y entonces, claro, aquí eh, esto es un delito y hay, y hay que juzgarlo. Absueltos en primer grado. Absuelto quiere decir que ha sido declarado no culpable o inocente. ¿Cómo se declara aquí en España una persona que no se ha podido probar su culpabilidad? Se dice que es inocente. Absuelto en primer grado. El primer grado es un tipo de delito que es muy grave. Por ejemplo, la agresión sexual o el asesinato. Estaríamos hablando de delitos en primer grado. Bien, pues si ha sido absuelto en primer grado es que han desestimado... Que tú seas el culpable, que tú tengas alguna culpabilidad, al menos en primer grado, de esos delitos que se te imputan en primer grado. Puede haber otra serie de delitos que no sean eh, tan graves. Y en ese caso, pues, el juzgado, el tribunal dictará sentencia. Pero si eres absuelto en primer grado es que eres considerado inocente en delitos muy graves, como el robo violento en una vivienda la agresión sexual o el asesinato. Última frase, amigos, es tan larga que la voy a tener que leer, ¿vale? Evitaron con recursos judiciales su comparecencia en la rueda de reconocimiento. Evitar con recursos judiciales, es decir, todos aquellos recursos, todas aquellas formas que están relacionadas con la ley y con lo que se puede hacer en un juicio, evitaron a través de esto pues la comparecencia, es decir, asistir a una rueda de reconocimiento. Y la rueda de reconocimiento es reconocer que ha sido culpable una persona. Tú le dices, "Sí, este", ¿vale? Normalmente las películas yo esto en persona no lo he visto nunca, pero hay gente detrás de un cristal que tú puedes ver y ellos no te pueden ver a ti, ¿vale? Aunque a veces sí pueden verte. Esto Depende, no sé si puedes solicitarlo, depende del juez, no lo sé, depende del caso, no lo sé. Pero tú tienes que señalar: número uno, el dos, el tres, el del bigote, el del sombrero, el de la corbata amarilla. Esto es una rueda de Esto es una rueda de reconocimiento. La que tienes que reconocer a una de las personas que tal vez te ha atacado. Bien, puede que alguien se sienta vulnerable, de haga recordar los actos cometidos contra su persona y no quiera ir a esa rueda de reconocimiento en ese caso pues lo que hace es eso lo que he leído antes lo tendré que leer otra vez porque es muy larga esta frase apuntadla apuntadla por favor vosotros y vosotras que es evitar con recursos judiciales es decir mediante la ley su comparecencia o la comparecencia de algo en de alguien en una rueda de reconocimiento. En un lugar en el que seleccionas, viéndolo, la persona que, por ejemplo, te agredió. Ya está acabado, se ha acabado, está listo el vídeo. vale, Ahora solo falta editarlo. Si os ha gustado, le das, le das al like, compartís y os suscribís. Prepararé más vídeos como este y no sé qué cojones ha pasado con el café, pero me ha salido azul. Que tengáis una semana estupenda. La vida puede ser maravillosa. Nos vemos la semana que viene.